cadena imperial. Suscríbete. Jóvenes de todos los mundos se suscriben para luchar por el futuro. Yo me suscribo. Yo me suscribo. Yo me suscribo. Por el bien supremo. Todos se suscriben. ¿Y tú? Únete a Impacto a Dos o Más para salvar el mundo. La suscripción otorga la ciudadanía. ¿Deseas saber más? Solo han pasado 30 días desde que la nueva edición de Kill Team salió al mercado y nuestro juego de especialistas está más vivo que nunca. Además de la caja original de Kill Team Octarius, Games Workshop ha anunciado que sacará una caja de iniciación con las mismas miniaturas, algo de escenografía y una versión más reducida del tablero y del manual de juego. La edición Recluta. Adicionalmente, los comandos que componían la caja de Kill Team Octarius se pondrán a la venta por separado. Por si esto fuera poco, en la Gen Con, el evento de miniaturas más grande de América del Norte, revelaron el lanzamiento de una nueva caja de tamaño similar a Octarius. Se trata de Kill Team Chalna, una nueva zona de batalla que enfrentará un nuevo tipo de unidad de las adeptas sororitas, las novicias, contra un equipo especializado de cazadores Tau. El trasfondo de esta nueva caja abandona el caos del sector Octarius para dirigirse a un infame rincón del Imperio Nihilus, donde mundos ignorantes atrapados tras la Gran Grieta pierden la fe en el Emperador y recurren a los aliados Xenos en busca de salvación. Allí, una flota de adeptas sororitas de la Guerra de la Fe se encuentran en el sistema Vedic y descubren un mundo central plagado de corrupción Xenos. Ya se han mostrado un par de fichas de unidades de esta nueva expansión. Y es que parece que la compañía británica ha apostado por un roadmap centrado en expansiones trimestrales de Kill Team. ¿Deseas saber más? La revista mensual White Dwarf de Games Workshop nos ha traído novedades en forma de nuevos comandos para ampliar los que introdujo el compendio. El número 468 del mes de septiembre incluye las reglas de un nuevo comando para el Adeptus Mechanicus. El Clado de Cazadores, una versión alternativa del mundo Forja con una composición diferente de unidades. Si queréis un análisis en profundidad, consultad el vídeo de John Shaw que os dejamos por aquí. Los principales cambios son que el comando pasa a ser un único Fireteam mezclando todos los perfiles, nuevas habilidades propias de la facción y para los operativos, nuevas tácticas y estrategias, nuevo equipamiento, secundarias propias de facción y nuevas reglas para el juego narrativo. Y según se ha filtrado ya, la White Dwarf número 469 del mes de octubre incluye reglas para un nuevo comando de la facción de Mil Hijos, el Cónclave Disforme. Y de nuevo, en un solo comando mezcla los perfiles de hechiceros, marineros rúbrica y zangors. Todo apunta a que podemos esperar nuevas reglas de comandos mensualmente en las próximas ediciones de esta revista. Algunos rumores sugieren que la revista de noviembre podría incluir nuevas reglas para los Caballeros Grises. ¿Deseas saber más? La comunidad de Kill Team de habla hispana está más activa que nunca. El Discord de Wargames castellano se ha convertido en el nexo de unión de todos los jugadores de Kill Team de habla hispana. Un lugar donde encontrar trucos y estrategias, consultar dudas, encontrar jugadores y torneos y mucho más. En especial, queremos destacar dos iniciativas de la comunidad que son merecedoras de reconocimiento. La primera, el compañero Kenan ha puesto en marcha un juego en forma de puzzle, donde plantea una jugada de Kill Team en progreso. Nos da unas pistas y nos sugiere encontrar una solución. Algo así como un problema de una partida de ajedrez que puede resolverse en un par de movimientos. En segundo lugar, el compañero Franquete o Galaico 68 está recopilando todos los errores de traducción del manual en español, para ayudar a corregir los problemas de interpretación de las reglas y difundirlo entre los jugadores que revisan las reglas en este idioma. Gracias a estos esfuerzos, nuestra comunidad se hace grande. ¿Deseas saber más? El mes de octubre viene cargado de eventos y torneos de Kill Team, muchos de ellos de iniciación y otros de acuerdo al estándar ITC. Permaneced atentos porque hemos recopilado todos los eventos y torneos programados para este mes. En la península arrancamos el mes con la Comunidad de Madrid. Este mismo sábado 2 en Alcalá de Henares, la asociación Habemus Ludum organiza un torneo de Kill Team. Y este sábado 2 y domingo 3 tenemos dos torneos. El primero, un ITC en la tienda Hobby Miniatures de la Palma de Reus. El contacto es Isaac, de los Servants of the Pain. Y en Kill Team Antequera, otro torneo ITC, para este domingo 3 de octubre, organiza Angelost. El domingo 9, en estas mismas tierras andaluzas, pero esta vez en Sevilla, organizan en Empire Games un torneo ITC.
y el 17 los compañeros de Tabletop Warzone organizan un GT en Kingdom War Games. Al siguiente domingo, el 24, abrochaos los cinturones porque tenemos tres torneos. Uno de iniciación, también ITC, organizado por Goblin Trader en Valencia. Genial si estáis por la zona y queréis aprender. Otro en Granada, nuestro compañero John Sao organiza un torneo ITC mensual en la tienda Agora Comics. ¿Y dónde se puede aprender a jugar mejor Kill Team que con los chicos de Goblin Trader en Mallorca este 24 de octubre? Volvemos a la península, porque el 25 comienza de nuevo en Goblin Trader Valencia una liga de Kill Team. Por último, en Madrid, os recordamos que todos los jueves son días de Kill Team en Kingdom War Games. Y una sorpresa inesperada, al otro lado del Océano Atlántico, en Argentina, nuestros amigos de Kill Team Córdoba organizan un torneo de Kill Team mañana sábado 2 y nos envían un saludo. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Pablo de Kill Team Córdoba Argentina. Quería mandarles un saludo grande a nuestros amigos de Impacto a 2 Más y contarles que este sábado vamos a estar haciendo un encuentro para pasarla bien, compartir con amigos y disfrutar de un buen rato. ¡Saludos! Y desde México, la incipiente comunidad mexicana nos envía saludos. Saludos de los cuarteles generales de la PAM. Yo soy el Overlord. En México jugamos Kill Team y le mandamos saludos a Impacto a 2 o más. Muchas gracias, compañeros. Otro saludo para vosotros. ¿Deseas saber más? ¿Qué nos deparará el futuro de Kill Team? Trabajaremos sin descanso para traeros todas las novedades. Tenemos comandos, tenemos armas, necesitamos suscriptores como tú. Vamos, micos, ¿queréis seguir vivos? La suscripción otorga la ciudadanía.